tarde para todos. En esta ocasión nos encontramos en Casas Nuevas, Los Gigantes. Vamos a hacer una caminata hacia el Cerro Mogote. La idea es quedarnos 2 días en carpa. ¿Tiene como freno? Sí, supongo que esto se tiene así como alto la... Ya nos encontramos camino al cerro, esta vez vamos sin guía. Nos dijeron que tenemos que seguir todas las apachetas y que aproximadamente tardaríamos 3 horas, pero le calculamos un poco más por el peso de la mochila. Siguiendo el sendero y las apachetas, luego de 1 hora de caminata, llegamos al primer punto, el tabaquillo enjaulado. Acá encontramos el primer cartel que te indica que tenés que seguir por el sendero. A medida que vamos caminando, el paisaje se pone cada vez más lindo. A medida que vas caminando, te encontrás con carteles como La Mano del Hombre y El Mirador del Cóndor. El silencio que hay en este lugar es realmente hermoso. Llegó un momento de la recorrida, siempre siguiendo las apachetas, que el camino se puso en subida, siendo muy cansador. Sí. No, no parece. Hay que llegar hasta ahí. No se ve. Hasta ahí. En este tramo, el camino para la izquierda te lleva para los dos refugios y para la derecha te lleva para el Cerro Mogote. A lo lejos se puede ver uno de los refugios llamado Aurelio Castelli. Nosotros elegimos ir para el refugio para lograr conseguir un poco de agua. En esta parte del camino se ve claramente por qué este lugar recibe el nombre de Los Gigantes. No sé. Más allá de ver. Porque ahí es imposible para acá ver. A esta altura llevábamos cerca de 4 horas caminando y el cansancio se sentía. Encontramos un poco de agua en una de las vertientes y seguimos viaje hasta el refugio. Antes de llegar al refugio Aurelio Castelli, pasás por otro refugio que se llama Rafael Juárez. Estamos llegando al refugio, no hay nadie. El refugio estaba cerrado ya que es privado, así que decidimos acampar en un costado en el reparo. We'll be right back.
Está acá arriba. La vista desde la carpa es realmente hermosa. Comenzamos el día con mates y frutas. Luego decidimos almorzar en el mismo lugar para llegar a la cumbre y poder disfrutar del paisaje. El día amaneció nublado, pero se fue despejando despacito. Antes de subir, volvimos a la única vertiente que había en el lugar, que estaba a unos 300 metros aproximadamente. De esta manera llenamos todas las botellas que teníamos y nos iba a alcanzar para la noche y para el día siguiente. Desde el refugio hasta la base del cerro son aproximadamente 20 minutos de caminata. Eso sí, todo en subida. Cargué. No. ¿Está allá abajo? Esa, ahí. Pero eso abajo debe ser profundo, sí. O sea, si llueve te puede meter acá pero tranquilamente. Hay cartones, así que alguien. Sí. Ya estamos en la cumbre de la montaña, a 2.374 metros sobre el nivel del mar. Hay muchísimo viento, se siente mucho el frío, pero el paisaje es realmente increíble.
está caliente. Sí, no creo que se. Les voy a mostrar un poquito el interior de la carpa. Un hotel 5 estrellas con vista a la ciudad y de noche la vista es realmente hermosa. Ahora vamos a hacer unos mates y nos vamos a sentar a disfrutar del atardecer en Los Gigantes. Como dije recién, acá tenemos la vista a la ciudad, Villa Carlos Paz y Córdoba Capital, realmente impresionante. No sé qué. Apóyate. Una pregunta. Sí, ya están, pues se están pegando. ¿Listo? ¿Apago? Bueno, ahí nos vamos. El corro lo tiene. Sí, dale. ¿Qué pasa, loco? ¿Estás con frío? ¿Será de los que están Sí, ahí? yo creo que sí. Va, no sé. ¿Cómo se queda? No, no larga. Capaz que escuche la voz de los otros ahí. Ah, te lo dije para prender la alarma. Para ponerla, digo. Casi mi loco. Está cagado entre las patas. Ya casi fue. Sí, estará perdido el perro. No se lo sé. El perro que vieron recién apareció solo. Le dimos de comer y se quedó a dormir al lado de la carpa. A la madrugada se levantó un poco de viento, así que me levanté a ver que esté todo bien atado. Así nos despertamos, con muchísimo más viento que en la madrugada, pero la carpa se la aguantó de 10. Cuando nos levantamos, el perro seguía con nosotros, así que la idea es llevarlo nuevamente para casas nuevas. La verdad que no sabíamos bien por dónde volver, ya que subimos por otro lado, así que arrancamos la caminata con una pequeña particularidad. El perro nos guió absolutamente durante todo el viaje. Acá se puede ver cómo cada tanto miraba para atrás a ver si veníamos caminando. ¿Este?
Para que se den una idea, a la vuelta le pusimos solo 2 horas y medias, cargado con la mochila. Cada tanto cortábamos camino por aquellos lugares en donde solo el perro conocía. Acá llegó el momento de refrescarse, así que ahora nos tocó esperarlos a nosotros. La verdad que hacía muchísimo calor. Y así damos por finalizado el último viaje del año, con un guía muy especial. Espero que les haya gustado y si tienen alguna duda pueden comentar en el video. Muchas gracias por ver.